que dicen que el gobierno manipula estos datos y que estaría esperando. Pero otra cosa es ser demente. Y de verdad, yo creo que estamos viendo gente demente. Nayib Bukele, eres un ladrón y mentiroso. Prácticamente de esta manera un periodista se atrevió a llamar al presidente. Vale la pena ver de nuevo, en épocas del COVID. Se trataba de unos respiradores que fueron desaparecidos y encontrados en Estados Unidos, y de esto lo acusó este periodista. También lo trató de mentiroso y manipulador diciéndole que manipuló las cifras bajas que se obtenía durante la pandemia. Pero qué descaro. En vez de estar orgulloso y tranquilo por la rápida acción del presidente durante esta epidemia, gracias a eso se pudo controlar rápidamente. Pero no, este periodista fue directo al presidente, pero lo que no se esperó es lo que Nayib Bukele le respondería. No nada más lo humilló, sino que le cayó la boca. Tenemos el video de este momento, pero antes no te olvides de dejarnos tu me gusta, que con eso nos estarías apoyando un montón. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que te llegue un nuevo video. Ahora sí, miremos y reaccionemos lo que aconteció en esta conferencia de prensa del pendiente Nayib Bukele. Bueno, en los últimos días se ha especulado mucho y se ha tenido muchas dudas respecto a los respiradores que se perdieron o que se robaron, según el FBI, y que fueron encontrados allá en Miami, en la Florida. Y sobre todo porque no todavía se había pronunciado el gobierno de El Salvador al respecto. Y ya se habla también de una petición que harán diputados al mismo FBI para pedir más información. ¿Cuál sería su análisis al respecto o sus valoraciones? Y una pregunta más respecto a esta cifra que usted ha mencionado, 17 días consecutivos que han bajado los casos de coronavirus en El Salvador. También hay muchas especulaciones o muchas afirmaciones también que dicen que el gobierno manipula estos datos y que estaría esperando un incremento o incrementándolos de forma manipulada con la reapertura de la economía. Sí, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta, interesantísima. Yo la verdad no nos pronunciamos como gobierno de El Salvador por una sencilla razón y es simple decencia. Si nosotros hubiéramos comprado los ventiladores, los respiradores artificiales, nosotros lo hubiéramos comprado a una empresa y por algún motivo se hubieran atrasado, ya sea por un robo allá en el país de procedencia o porque la fábrica no lo sacó a tiempo, pues evidentemente lo primero que hubiéramos hecho es un reclamo. Mire, ¿cómo es posible que ustedes se dijeron que iban a venir tal día y se atrasaron? Pero cuando un gobierno nos da un regalo, pues yo creo que lo más absurdo sería reclamar, ¿no? Es decir, nos envían 250 respiradores artificiales sin cobrarnos nada, ni por el transporte, ni mucho menos por el equipo, ni por nada. Los recibimos, les agradecemos, nos prometen que van a venir más. Luego viene otro cargamento. Tienen un problema allá. O sea, nosotros no manejamos la policía de Florida, ninguna de las policías de Florida, ni la de Miami, ni la de ningún lado. Entiendo que asaltaron a la compañía de carga, ni siquiera fue al gobierno. Tuvieron un problema allá, lo resolvieron. El FBI, como tú bien lo mencionaste, lo resolvió. Recuperó los respiradores que se habían robado allá, unos delincuentes allá. Y pues nosotros no tenemos por qué pronunciarnos. Sería una mala educación de parte de nuestro gobierno estar reclamándole al gobierno de Estados Unidos por algo que nos van a regalar. Viene el segundo cargamento y aquí está. Y luego ya recuperaron los otros respiradores. Incluso si no los hubiesen recuperado, me dijo el embajador, si no los recuperamos, igual les mandamos otros. Pero vamos a tratar de recuperarlos. Bueno, nos avisaron que ya los habían recuperado allá en Estados Unidos, el FBI allá. Y entonces yo le dije, bueno, muchas gracias. Y bueno, van a venir pronto y vamos a hacer otro acto de entrega. Pero a mí lo que más me sorprendió fue, nosotros no íbamos a poner una postura oficial porque era absurdo de parte nuestra poner una postura oficial. Cuando empecé a ver algunos periodistas, analistas, diputados, decir y acusar, la diputada Cristina Cornejo incluso acusó al gobierno, dijo que era un caso, nuevo caso de corrupción del gobierno. Yo dije, bueno, voy a responder porque es tweet, ¿verdad? No, lo voy a dejar así. Y de repente el diputado Rodolfo Parker
en la comisión especial que está investigando, así le han puesto ellos, los fondos del COVID. Y dice, vamos a pedirle información al FBI, que le informe a esta comisión especial. Porque, ¿qué se cree? ¿De verdad él piensa que él le va a ordenar al FBI? O sea, el tipo está desquiciado. De verdad está desquiciado. Y empiezan, y lo peor que yo pensé que iba a ser una propuesta de un desquiciado. Pero de repente tiene los votos en la comisión y aprueban. En la comisión de la Asamblea Legislativa aprueban exigirle al FBI que le envíe la información de qué pasó con los respiradores que se robaron en Estados Unidos. Miren, yo creo que tenemos... Hay una cosa es... Hay diputados loquitos, ¿verdad? Pero otra cosa es ser demente. Y de verdad, yo creo que estamos viendo gente demente en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo es posible que están reclamando al gobierno de los Estados Unidos porque tuvieron un problema en los Estados Unidos del cual no tiene nada que ver en El Salvador, más que nosotros éramos los beneficiarios? Vamos a ser los beneficiarios, somos los beneficiarios. Y yo no entendía, de verdad. Yo dije, qué extraño, ¿por qué están haciendo esto? Además van a enojar al gobierno. No al embajador, que es risueño, sino al gobierno de Estados Unidos. De repente decir, miren, a estos señores ya no les mandemos nada. O sea, creo que es el único país que reclama porque le donan. Y yo no entendía qué pasaba. Decía, ¿cómo es posible que están haciéndole ese daño a nuestro país? Porque es un daño en nuestra imagen internacional. Es un gran daño. Cuando nos quieren donar otra cosa, se la van a pensar dos veces. O sea, esta gente nos está fiscalizando. ¿Qué pasó? ¿Qué por qué nos tardamos? ¿Qué por qué no encontramos a los ladrones rápido? ¿Qué por qué no recuperamos rápido? ¿Qué por qué no le dimos más seguridad a los furgones? Yo pensaría dos veces en donar un país así. Gracias a Dios. Espero que el gobierno de Estados Unidos sepa que esos diputados ya se van. Entonces, ¿el punto cuál es? No representan a El Salvador. El Salvador está agradecido con el gobierno de Estados Unidos por este donativo. Y el gobierno de El Salvador, que somos el único ente autorizado para hablar en nombre del país, ya sea a través del presidente o a través de Cancillería o a través de nuestras sedes diplomáticas, el pueblo de El Salvador está agradecido con el pueblo y el gobierno de Estados Unidos por estos donativos. Y no hacemos ningún reclamo por ningún problema que ellos hayan tenido. Es más, nos solidarizamos con ellos por cualquier problema que hayan tenido allá en los Estados Unidos. Pero para terminar, con tu primera pregunta, yo no entendía qué pasaba, por qué estaban haciendo algo tan absurdo que obviamente les va a costar incluso su imagen y todo, que ya casi no tienen, pero algo tendrán con alguna gente que todavía les cree un poquito. Y entonces, después entendí qué pasaba por ellos. Ellos siempre se han robado las donaciones. Entonces, ellos no entienden cómo es que no nos estamos robando las donaciones. Por eso hay un dicho que dice, ladrón juzga por su condición. Es decir, en la mente de un ladrón, como homicidas o encubridores de homicidas, como casi todos los que están ahí. Porque es cierto, y no lo digo yo, hay casos abiertos. Hay casos que no han prosperado porque los han cubierto el fuero, no porque estuvieran ya en la cárcel. Y en la mente de ellos, que siempre se han robado las donaciones, que se robaron las donaciones de los terremotos, que se robaron el abono. Incluso yo recuerdo que hubo un país que nos condicionó una donación de leche y pidió que para enviarnos leche la iba a enviar color verde. O sea, le iban a poner colorante a la leche. No en nuestro gobierno, por supuesto, antes. No sé si recuerdan eso de la leche verde. Le iban a poner un colorante. Decían que estaba vencida, que nos habían mandado leche vencida, y no fue eso, sino que el gobierno que nos donó, que no fue el de Estados Unidos, fue un país europeo, nos donó una leche con colorante porque aquí la leche que donaban la vendían y aparecía en los supermercados. Y claro, decían chiquito, donado, pero nadie leía eso, la gente las compraba, la leche donada, y no llegaba a la gente que iba a ser regalada, la vendían a precio normal. Entonces este país dijo, queremos donarle a El Salvador, pero ¿cómo hacemos para que no se la roben? Entonces a alguien en ese país se le ocurrió, pintémosla de verde, un colorante no dañino para la salud, para que cuando si alguien la compra en un supermercado y le sale verde, va a decir, esto no sirve. Y entonces no la pudieron vender y El Salvador no aceptó el donativo, porque no se la podían robar. O sea, ¿cómo se iban a robar la leche verde? Eran como los billetes marcados. Cuando piden el rescate de un secuestro, no quieren billetes marcados, porque el billete marcado no se puede usar. Entonces, en la mente de ellos, que siempre se han robado los donativos, yo me imagino que dijeron, puchica, ¿cuántos ventiladores, respiradores mecánicos? ¿Cuánto cuesta cada uno? Ojo, que no solo, a veces ustedes ven el respirador, pero no solo es el respirador. Es el respirador, es la maquinaria, es el monitor, todo.
caro y mucho más en cantidades grandes. Entonces dijeron, ¿cómo? Tienen que buscar alguna elucubración en su mente de cómo robárselo. Porque claro, el ladrón juzga por su condición, y son ladrones, juzgan por su condición. Nosotros tenemos que estarnos robando las cosas. Yo vi, por ejemplo, en la comisión, creo que la misma comisión, o fue la de Hacienda, que estaban preguntando que por qué habíamos comprado maíz, 23 millones de dólares de granos básicos. Cuando estábamos en medio de la pandemia, se hablaba de una hambruna mundial. Yo le instruí al ministro de Agricultura, de que compráramos maíz y frijol y arroz. Porque si hay una hambruna, pero nuestro país tiene una reserva estratégica de maíz, arroz y frijol, ese maíz, arroz y frijol pueden mantener a nuestro pueblo comiendo, aunque sea lo básico, en una hambruna. Gracias a Dios la hambruna no se está dando y la economía se está levantando antes. Pero nos ha servido tanto el maíz, el arroz y el frijol para estabilizar los precios. Por eso es que ustedes han visto que en toda la pandemia, incluso post-pandemia, los precios se han mantenido dentro de lo lógico. No se han visto los grandes disparos de precios que se han visto en otras crisis. Entonces ellos, ¿por qué piensan que no? Ahí está toda la información. Como dijo el diputado Juan José Martel, nunca en la historia se había entregado tanta información a la Asamblea Legislativa de un gasto. Sin embargo, insisten que nos robamos los granos básicos. Y yo digo, ¿por qué? Entonces vuelvo la misma respuesta, el ladrón juzga por su condición. ¿Cuándo estabilizaron ellos los precios? ¿Cuándo se preocuparon ellos por la sostenibilidad alimentaria del pueblo salvadoreño? ¿Cuándo se preocuparon ellos para tener una reserva estratégica en una crisis? Nunca. ¿Pero qué es lo que siempre hicieron? Robar. Entonces cuando ellos ven que compramos granos básicos, no piensan en estabilizar precios, no piensan en sostenibilidad alimentaria, no piensan en reserva estratégica en una crisis, piensan en robar. Entonces piensan que nosotros tuvimos de haber comprado eso para robárnoslo. Aunque ahí está toda la información de para qué se ha usado, cómo se ha usado, dónde se ha usado, en qué se ha usado. Y luego me pregunto otra cosa. ¿Por qué esta comisión pide tanta información? Que se la vamos a dar, no hay problema. Y se la damos y vienen más detalles. Y no solo qué, cómo, dónde, cuándo, para qué. Se han preguntado por qué no le han pedido un centavo de información a las alcaldías. Pero un centavo. Como le dijo el ministro de Hacienda, ni siquiera las líneas presupuestarias. Que ojo, la línea presupuestaria es algo general. Decir líneas presupuestarias es como decir, vamos a gastar tanto en planilla, vamos a gastar tanto en materiales de construcción, vamos a gastar tanto en pavimentar calles, vamos a gastar tanto en comida, vamos a gastar tanto en medicamentos, vamos a gastar tanto en qué sé yo. Las líneas presupuestarias no les han pedido ni eso. Ellos han agarrado la mitad del dinero que hemos agarrado nosotros y nosotros nos piden no solo las líneas presupuestarias, sino para qué se lo gastó, cuándo se lo gastó, a quién se lo entregó, cómo se lo entregó, por qué lo hizo. Quiero ver la firma, quiero ver el DUI, quiero ver la huella digital del que lo recibió. ¿Por qué lo hizo en ese momento? ¿Por qué no le dijo de que venía de tal cosa? ¿Por qué lo hizo con ese fondo y no con el otro? ¿Por qué lo hizo en ese momento y no una semana antes? ¿Y las alcaldías que les han dado la mitad del dinero que le han dado al gobierno? Ni siquiera le han preguntado en qué. Entonces, ¿es realmente un compromiso por la transparencia y por la institucionalidad y por proteger los fondos públicos? No, están en campaña electoral y están en la campaña electoral más burda. Y como ya no saben qué hacer, como ya no tienen nada, ya nadie les cree. Imagínense que vaya Rodolfo Parker a decirle a una comunidad, yo les prometo que si votan por el PDC les vamos a dar un futuro mejor a todos ustedes. Obviamente nadie la va a creer, lo van a sacar a patadas de la comunidad. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cómo va a llegar Arena a decirles, miren, Arena es el partido del cambio y nosotros vamos a apoyarlos, dennos otros 20 años y les juramos que esta vez sí vamos a trabajar por el pueblo, con dos décadas más vamos a hacer lo que no hicimos en las dos décadas anteriores? Pues ahí les va a hacer caso, o al FMLN que acaba de salir, ese nombre, ¿qué van a decir? Nos vamos a volver a pelear con los Estados Unidos para que nos vuelvan a cortar la ayuda, que nos vuelvan a quitar el TPS, que nos vuelvan a quitar que nos vuelvan a poner la alerta de viaje, que nos vuelvan a catalogar como un país no merecedor de ayuda. Todo eso se revirtió ahora en este gobierno. ¿Qué pueden ofrecerle el FMLN al pueblo? Entonces ellos se han dedicado a querer empatar. No, pues sí, nosotros somos malos, ya saben. Ellos dicen, pues nosotros somos malos, ladrones, ¿qué más son? Asesinos, saqueadores, todo lo que son. Pero ¿saben qué? Ellos también. También. O sea, no, dice Rodolfo Parker, nosotros somos malos, pero ellos también. Dice Arena, nosotros somos malos, pero ellos también.
Dice el jefe, nosotros somos malos, sí somos ladrones. Yo sé que nuestros expresidentes están presos y hay un montón de funcionarios huyendo con asilo, uno en Nicaragua, el otro en México, el otro no sé dónde, pero ¿saben qué? Ellos también son malos. Mire, el ministro se compró una cafetera bien cara. Ya aclaró el ministro que $21 le costó. Pero todos los días sacan otra cosita, como la gotita, ¿verdad? Para que la gente vaya pensando, ah, estos han de ser iguales. Por supuesto, no vamos a ser tan idiotas de ser iguales que ellos y terminar igual que ellos. Pero claro, no tienen otro. No tienen otro. Tienen sus dos exministros de defensa, pero bueno, con medidas sustitutivas, pero eso es por el tema de justicia, pero capturados. Sus dos exministros de defensa. Y el nuestro, querido por la población, anda trabajando con el agua hasta aquí en las tormentas, rescatando personas, cortando árboles, acompañando a la tropa, querido por la gente, a interpelarlo. ¿Para qué? Para empatarlo. O sea, ellos no van a vender la idea de que los exministros de defensa de ellos fueron buenos, que nadie se la va a creer, pero lo que sí pueden tratar de hacer es tratar de empatar. Entonces yo sí quisiera decirle, no a ellos, pues, porque la acusación que están haciendo es absurda y me imagino que el FBI se va a reír cuando reciba la exigencia, la comisión especial para la investigación de la Asamblea Legislativa, no sé qué. O tal vez por educación le van a mandar una notita de un párrafo. Por ahí anda, creo, porque por educación. Por el cariño que nos tienen a nosotros, los salvadoreños. Pero sí un mensaje al pueblo salvadoreño. Ya no les crean estos sinvergüenzas. De verdad. Es decir, yo creo que deberíamos estar aburridos, pues. O sea, cuando alguien viene y agarre y me dice, mire, pero en la portada de la prensa gráfica dice que... O la portada del diario de hoy... Ya no le van a creer otra vez. Después de todo lo que han hecho, después de todo lo que han mentido, después de todo lo que han dicho, después de todo lo que no se han hecho, después de todos los impuestos que no han pagado, ahora resulta que ellos son los paladines de la justicia, de la verdad, de la transparencia, de la institucionalidad, de la democracia. No han creído ninguna de esas cosas y nos lo han demostrado con hechos. Así que yo creo que es importante que el pueblo salvadoreño, no esos delincuentes en la Asamblea Legislativa, el pueblo salvadoreño sepa quién está trabajando, quiénes estamos trabajando por el pueblo y quiénes simplemente están en una campaña electoral burda que si bien no les está sumando votos, creo que les está restando esas interpelaciones, etcétera, lo hacen porque ¿qué más pueden hacer? No los reciben a las comunidades, nadie les cree sus mensajes, solo les toca atacar al gobierno para tratar de empatar. Así que no se dejen engañar de los mismos de siempre porque ellos van a hacer lo mismo de siempre. Y el que no lo crea, pues bueno, hay un dicho muy famoso en inglés y en español que dice, si me engañas a mí una vez, es mi culpa. Perdón, si me engañas a mí una vez, es tu culpa porque me engañaste, ¿no? Pero si me engañas dos veces, es mi culpa porque entonces te creí sabiendo que ya me habías engañado. Entonces ya nos engañaron, fue culpa de ellos. Pero si nos engañan de nuevo, va a ser culpa nuestra, por creerles de nuevo a los que nos engañaron. Así que ya sabemos quiénes nos engañaron una vez, fue culpa de ellos. Que nos robaran una vez, fue culpa de ellos. Que nos asesinaran a nuestro pueblo una vez, fue culpa de ellos. No permitamos que lo hagan dos veces, porque eso va a ser culpa nuestra, por creerle a los que hicieron todo eso. Ven, les dije que este periodista sin vuelta atrás salió a atacar al presidente, siendo que Bukele hacía todo lo posible de poder controlar esta epidemia, pero como vimos, le dejó bien claro a este periodista lo que estaba sucediendo. Y el tiempo le dio la razón. Saca tus propias conclusiones y déjanos tu opinión en los comentarios. Y bueno, hasta aquí llegamos con nuestro video. Si te gustó, dale me gusta, compartí con tus amigos y activa la campanita para recibir un próximo video. Esto fue Centroamérica TV Oficial.